y Arzuaga acaban de salir por la puerta. Jesús Vigorra también ha salido corriendo porque tiene una cita hoy, tiene una cita personal. Y ay, ¿no se ha despedido Vigorra? Que ve, mañana no se lo voy a decir. Porque ¿eh? Tiene mucha prisa. Ah, le estaban esperando, pobre, ¿no? Entonces se ha quedado un poco más tarde. Tenía previsto salir ahí media corriendo, pero Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga se han entretenido un poquito más y ha salido corriendo por el pasillo. ¿Te lo has encontrado, Ángela? Bueno, os tengo que decir buenos días, Andalucía, que lo he visto salir hecho un pincel, ¿eh? El con un panamá, con un sombrero panamá. Ah, sí, sí, bueno, le pega hoy porque está un lloviendo. Un papi chulo. Sí, sí, con las gafas. Vaya lo has papi visto, chulo, ¿no? Qué hombre. Si no fuera porque yo lo veo más como un padre, diría, mamá. Y le va a sentar fatal cuando le digamos que tú lo ves como un padre. Él lo sabe porque que yo lo veo como coqueto. Un padre. Él es que es muy coqueto y yo lo valoro, pero yo a él lo tengo que ver como un padre. Bueno, nos vamos, como mi papá. Nos vamos a fagocitar un poco la sección de Ángel, la verdad, de somos unos antiguos. No pasa nada. Porque todo ha ido así, han caído cuatro gotas en Sevilla, creo que hay un gran atasco en la ciudad. Sevilla está colapsada porque además del atasco que hay por las cuatro gotas que han caído, tanto taxi como los otros servicios, ya sabemos, sí, sí, Uber sí. Y Cabify, está todo colapsado. También ha habido algunos movimientos de tráfico extraños. O sea que para los propios guías turísticos, hoy hacer visitas panorámicas está siendo un poquito el infierno. Tú como guía turístico que eres. Sí. Yo no sé cómo estará Jerez. Buenos días, comandante Lara. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Maite? Pues aquí amenaza lluvia, pero no ha llovido, ¿no? No acaba de romper. Las nubes todavía siguen en movimiento. Son oscuritas, están ennegrecidas, pero no sueltan agua por ahora. Pues le presento a Ángela, que está aquí con nosotros. Hola, Ángela, sí, ¿qué tal? Nos sí, conocemos. Ya nos conocemos, claro, sí, ¿no? Nos presenta, ¿no? Ángela López. No. Hola, Ángela, ¿qué tal? Uno de mis tres carbos favoritos en la vida. Qué maravilla, ¿y los otros qué maravilla. Son? Vigorra y Sergio Morante. Hombre, por favor. Es verdad. Qué trío. Tenemos un montón de calvos en el programa. Aquí el único que tiene pelo es David Algo. Y además tiene buen pelo, ¿eh? David Algo tiene una mata pelo, qué alegría. Sí, y el que tiene un gran pelo es Donald Trump. Oh, sí. ¡Oh! Ángela, te voy a dar una primicia a todos los oyentes, por favor, porque hemos conseguido, gracias al comandante Lara, tener a Donald Trump con nosotros cuando quedan pocas semanas para el debate, la lucha electoral. Me muero. Contra Kamala Harris. Y, ¿no? Dilo otra vez que me pone tu acento inglés. Kamala Harris. ¿Cómo ha conseguido la... Kamala, perdona. ¿Cómo ha conseguido la entrevista, comandante? Pues, hombre, yo tengo siempre muchos contactos en Estados Unidos. He estado varias veces allí, entonces pues, me hice con varios contactos. Sobre todo tengo el teléfono del que pintó la Casa Blanca, del que la encaló, y digo... Y este, pues, cómo trata con los huéspedes de la Casa Blanca. Y este hombre ya ha sido huésped de la Casa Blanca, pues tengo el teléfono. Yo me creía que era el antiguo, pero no, por lo visto no ha cambiado y sigue respondiendo a este número que tengo. Así que cuando queráis podéis hablar con Donald con Trump. Donald. Que ya lo tengo. ¿Está pinchado. Ya al habla, Donald Trump? Sí, ¿la conexión pinchado. Va bien? Espérate que estamos haciendo la llamada, un momentito. Venga, teléfono rojo, venga. Señor Donald Trump, yo no sé si habla español, ¿hablará Vamos español? A ver, algo habrá aprendido, ¿no? Venga. Sí, sabe. Sí, ¿no? Señor Donald Trump, buenos días. Hola, buenos días. Andalucía, hola, buenos días. ¿Habla usted español? ¿Entiende nuestra lengua? Mucho. Me gusta español. Bueno, mexicanos menos, pero español sí. Regular, porque usted los hispanos no los puede ni ver. Perdone usted, señor Trump. No, pero español me gusta, pero hispanos ya menos. Idioma es bonita. Ajá. Para mí es oídos. ¿Y nos oye usted bien? Porque con la oreja usted está regular, le dieron un tiro en la oreja, ¿no? No, ahora escucha en estéreo por una oreja, tengo dos agujeras y llega el sonido mejor. Tengo ahora dos boquetes en una oreja porque el francotirador que me quería asesinar tenía hipo. Y claro, al disparar le vino el hipo arriba y mira. Menos mal. Me levanté con dos cojones. El hipo salvador. Ole. Yo no sé si usted sabe, seguro que lo sabe, porque ha sido un hit mundial la canción de los perritos y los gatitos. Springfield, they're eating the dogs.
¿Qué le parece este hit, señor Trump? Un temazo, temazo. Ahora mismo creo que es canción que tiene que estar en números unos en Canal Fiesta Radio y en todos los canales de music. ¿Conoce usted Canal Fiesta Radio? Sí, Canal Fiesta Radio, Triviña. Escucha, por la mañana, Triviña. Ahora está por la tarde. Ahora está por la tarde, pues señor Trump. Escuchaba por la mañana. No, pero ahí es por la mañana. O sea que no me escucha. Aquí claro, es claro. Por la mañana, todavía. Oye, con cambio de hora, jet lag. Tienes cambio de hora, Maite. Es verdad, perdón. Tienes jet lag. Señor Trump, usted, ¿cómo le gusta el gato? ¿Le gusta el gato a la roteña? A mí me gusta en amarillo, con papas. Y me gusta también el gato, lagrimitas de gato. Y el gato. Pero él no come gato. Él mira, dice que los disparando. Demás comen gato. Cuidado, agacharos. Cuidado. Agacharos que disparan. ¿Están tirando ahora? Cuidado, por sí, favor. Sí, esto es culpa de Kamala. Tú, Kamala. Tú, Kamala. Kamala se va a comer un mojón en elecciones. ¡Kamala! ¡Estás derrotada, Kamala! Está muy venido arriba, Donald. Estoy muy seguro. ¡Sueño contigo! ¿Qué me has dado, Kamala? Esta mañana hemos sabido, señor Trump, que le ha dado usted... Dime, Maite. 100 euros a una señora que había en un supermercado. Sí, dólares. Se los debía. Ah, que se los debía. Me los dejó para una lobuloplastia en la oreja que me hice, una dilatación en el boquete que me hizo el disparo. Y le dije, déjame $100 hasta el lunes. Ah, vale. Y entonces le tuve que devolver, que no le pagué. Nada, yo no soy de esos, de pagar a cualquier desconocido un compra. Le debe dinero, salda tu deuda. Muy vale, bien. Con USA. Yo no sé, señor Trump, tenemos aquí Ángela sí. López. Hola, Ángela. Que es historiadora, experta en indumentaria, y le quiere hacer una pregunta precisamente por su look, ¿no? Sí, hay algo que todos What los... What do you think about my look? I see that you are a fashion icon, so a temporary. Thank you, Angela. ¿Quién es you su are peluquero? Great, wonderful, wonderful person, Angela. Thank you. ¿Quién es su peluquero? Wow, se peina con un petardo. Antigua. No te he oído. ¿Quién es su peluquero, por favor? Paco el Ciego. ¡Qué maravilla, Paco el Ciego! Me peino con una toalla. Todas las mañanas me pelo con una toalla. Y también tengo un apartamento en Tarifa. Y ese color de piel ventana, tan bonito. Me asomo y ya me peina. ¿Y también se broncea con eso, con el sol de Tarifa? No, me he hecho Nivea con azafrán. ¡Ah, yo pensaba que eran chitos! Nivea con azafrán. Azafrán o colorante alimenticio. Azafrán del bueno, Lo he hecho con la Nivea y me junto en cara y en pelos. Claro. Y mira qué color, qué tonalidad más elegante. Más rara, un poco rara, ¿no? Sí, yo bueno, será chito. Para ti, habla por ti, Maite. Pero agáchese un poco, señor Trump, que hay francotirador. Ah, míralo, sí. Agáchese un poquito. They are shooting. Oh, ¡no me vas a dar! ¡Cabrón! ¿No le estará usted enseñando el cucu? ¡Seguimos luchando! No, ¡Again! Son ¡USA petardo. Greets again! Yo ¡With no sé. Donald Trump! ¡USA greets again! Yo no sé, está aquí lanzando un meeting. ¿Queréis a un presidente de la Junta? ¡Votad a Donald Trump para la Junta de Andalucía! Ah, ¿se va a presentar también para la Junta? ¡Sí! Vaya. ¡Bonilla! ¡Muy bien! ¡Donald Trump te puede tumbar! ¡Bonilla! ¡Que tiemble Bonilla! ¡Que tiemble Bonilla! Señor Trump, ¿qué piensa usted de que los artistas no quieran que sus canciones suenen en sus mítines? Porque tengo ya la canción de gato y perros. Sí. Y los artistas no tienen ese arte para cantar. Reyes, Queens, pon la canción de gato. Mira. The dogs. Mira. They're eating the cats. They're eating the cats. They're eating the pets. They're eating the pets. Live there. Wow.
They're eating the dogs. Ya te estoy muy bien los coros. They're eating the cats. They're eating the pets. ¿Quién va a tener cojones de cantar después de esto en un meeting mío? Pero si usted, señor Trump, no sabe muchas veces ni el género que tienen los artistas que lo apoyan. A mí no me gusta Taylor Swift. Taylor, no. No, a Taylor sí no le gusta a usted, que es distinto. No, Taylor Swift, artista de pacotillo. No ha llenado nunca ningún estadio. Hombre, Taylor Swift. Taylor Swift le ha dado usted mucha caña. No ha llenado nunca, dice. Eso entonces son los Illuminati. No, son muñecos. Donald Trump. Le ponen muñecos en el público. Taylor Swift, vas a caer con Kamala Harris y con Joe Biden. Yo les recuerdo, no pueden contra mí. No hay USA grit again. Está en modo meeting, está en modo meeting. Señor Trump, les recuerdo que Bill Clinton, un apoyo muy importante en su campaña fue una canción de Los del Río cuando se puso de moda. La Macarena. Una canción de Los del Río. Sí, a Bill Clinton le gustaba Levinsky. Más que Macarena. Bueno, ¿cómo está? Usted no, Mónica mejor Levinsky, toca la trompeta. Señor Trump, usted ya es que yo sé que ayer muy tarde. Usted no estará trompetero. Trompetazo. Ahí, mira cómo tocan tambores los Marines. Y ahora Mónica Levinsky toca trompeta. ¡Ay, señor Trump! ¡Bien, Mónica! ¡USA greet again! ¡Con Donald Trump! ¡Tiriti Trump, Trump, Trump! ¡Tiriti Trump, Trump, Trump! ¡Tiriti Trump, Trump, Trump! Se han comentado al Santo Niño de la Guardia. Y digo yo, ¿cómo? Perdón, pero ¿cómo? Que no nos oiga ahora mismo. Bájale el auricular. Bájale el auricular. ¿Cómo alguien puede votar a Donald Trump? Personas inteligentes, intelligent people. Todavía sigue. Votes. Donald Trump. Que vamos a ganar en noviembre. Donald, ¿cuántos escoltas lleva hoy? Hoy llevo a 15 escoltas con unos escudos antibalas para evitar que me tiren un tiro. Mira, ahora están disparando. Otra vez. Agáchate. Cuidado. Pan y agua. Bread and water. Bread and water. Agáchate. Bread and water. Sí, me estoy agachando. Está llegando hasta aquí la pólvora. Madre no mía. Podrán con Donald Pero Trump. Pero si eso parece la mascleta. Es verdad. No está usted en la falla, o, ¿no, Donald? No, o parece lo de Dalía del otro el día, Cristo de Sergio Morante. No vaya usted a Dalía, ¿eh? Por favor, se lo pido. Voy a derrotar a Kamala. ¡Kamala! Bueno, eso habrá que verlo, señor Donald Trump. Ya lo veremos, Maite, en noviembre. Tú lo sabes. Lo sabes que Kamala no tiene nada que hacer. They're eating Kamala. The dogs. Señor Trump, hasta otro día, que lo pase bien. They're eating the pets. Él sigue. Number one music, Donald Trump. Los gatos, los perros. Kamala, estás acabada. Yo te digo una cosa, el mundo se acabó el día que Vogue Italia puso a el Bad Bunny en la portada, que fue en julio de este año. Ahí fue cuando yo dije, llega el apocalipsis. Cuando, no te he entendido. Vogue Italia. Vogue, Vogue, la revista Vogue. Donald Trump hizo que Vogue Italia puso a ese hombre, a Bad Bunny. Lo hizo él. Lo hizo Donald Trump. Que fue Donald Trump. Sí, lo está diciendo. Madre mía. Ese fue el día que se acabó el mundo. Adiós a todos. Cantante mejor que Taylor Swift. Taylor. Adiós, voy Donald. A por ti, que sé que escuchas Canal Sur, Taylor. No para. Bájale el micro, Donald. Adiós, Donald Trump. Adiós, David. Hasta mañana. Paniagua. Adiós, Kamala. Adiós, López. Adiós. Adiós a todos. Mañana Kamala más con mi gorra. Adiós. Kamala. Adiós. Kamala eres. Sí. USA, greet again. Con Donald Trump. Perros y gatos, votadme.